Yo ando por aquí, aunque ya salió el sol, pero ando dando una caminadita, ando caminando por aquí, por el sector donde vivo. Wow, ando caminando aquí en el sector donde yo vivo porque aproveché hoy, en esta mañana, que no fui a trabajar, o mejor dicho, que me toca entrar a trabajar en la tarde. Entonces aproveché la mañana para dar una caminadita por aquí y mostrarle un poco de este panorama por donde yo vivo para que ustedes vean las calles. Ya yo le había dicho que este es un proyecto que está en avance, que está en construcción y así va avanzando. Voy a voltear la cámara para mostrarle un proyecto del frente que ya está terminado. Miren, mis amores, ese apartamento del frente se llama los 1933 y así están. Así están de avanzado. Ya tiene el apartamento modelo. Yo voy a ver si, porque a partir de las 9 que llegan las personas que se lo enseño, si ya están ahí para que me lo puedan mostrar. Recordándole que yo vivo en Ciudad Juan Bosch. Esto es Santo Domingo Oeste, República Dominicana. Aquellos que están allá, los blancos con azul, es otro proyecto. Se llama La Marquesa. Pero está un poquito atrasado aquello. Estos sí ya están más avanzados. Como ustedes ven, las calles están muy bonitas. Aquí de este lado hay mucha área así que no está construida. Pero que quizá con el tiempo más adelante también van a ser construidas. No encontramos el apartamento modelo. Esta es la parte, sí, la parte de la sala. Miren qué bonito. Saben que el apartamento modelo ya lo hacen amueblado y todo para que la gente vea cómo podría quedar. Esta es la sala. Miren qué lindo está ese papel tapiz. Buenas. Buenas. Bueno, ¿cómo está? Nosotros no Estoy estamos. grabándole para mandarle el video Sí, lo que a pasa es que la. estamos haciendo una reparación. Sí. Y está todo montado. Bueno, sí, se me voy a grabar. Me gustó este modelo. El modelo de la cocina, este es el área de la sala. ¿Dónde? Ahí está bien. Vas a ver que está Y todo miren montado. que esto es el área del ¿Qué comedor. pasa con la luz? Miren cómo tienen eso para poner esa parte. La cocina es bastante amplia, pero ellos están haciendo algún trabajo aquí. Pero miren cómo es la cocina. Tiene un poquito de. Es bastante amplia la cocina. Me gustó esto aquí. Miren qué buena idea. Y esta parte aquí está muy Pero bonita. está cerrada, ¿no? No la abrí ahora, pero esa buena de ahora no. Vamos a ir a la habitación, ellos están como trabajando en alto, por eso no se puede grabar con mucha precisión. Tiene tres habitaciones. Una de las habitaciones. Y lo tiene así como en forma de oficina, mientras tanto, este es los closets. Es bastante grande. Dame échame para atrás para que puedan apreciarlo. Es el baño, pero el baño lo están haciendo como una reparación. Por eso está así. Pero el baño es amplio, también muy amplio. Míralo ahí. Eso lo están como reparando, pero es amplio. Tiene esta parte que no sale del baño. Bien bonita. Muy bonito está el modelo. Esta es otra habitación. Esta viene siendo la habitación principal. Miren qué bonita. Esta es la habitación principal. Donde se que coge su cama con sus dos mesitas. Aquí en este espacio donde se podría poner el gavetero.
con su TV. Y aquí, pues podría ser como un vestidor esta parte ahí. Ay, aquí estoy yo, señor. Aquí está esta modelo. Este es el baño, principal. Miren. Miren, me gustó muchísimo. Yo, en verdad, yo quería separar este proyecto, pero ya estaban llenos, coño, ya. Yo quería una primera. Y esta es la otra. ¿Cuál es la otra habitación que me falta? Esta. Esta es la otra habitación, que sería la habitación de los niños. Miren qué cosa más linda. Ay, inspira. Miren. Esta habitación coge dos camas. Dos camas para dos niñas, según ellos, pues tienen todo en tonos rosados, rosa. Ay, eso está precioso. Miren qué lindo, me dice, cojan idea, mujeres, ahí para que le arreglen la habitación a sus niños. Todo está muy lindo. No se le pudo grabar bien, bien a precisión, porque ellos están haciendo alguna reparación todavía. Entonces el baño está así. Pero es verdaderamente que vale la pena. Tiene muy buena distribución. La sala. Tiene su balcón aquí afuera. No puedo abrir la ventana porque tiene su galería. Mira, allá afuera, pasando la guagua. Y tiene patio, pero no vamos a pasar por el patio. Gracias, mi amor. Muy lindo, muy bonito. Y mire el área de la escalera, que son bastante amplias para subir. Muchas veces es un problema cuando las escaleras son estrechas. Con aquí, mis amores. Esto es, recordándoles que esto es el proyecto 1933. No, ¿qué dice? Yo le voy a poner el teléfono, lo voy a grabar también para que ustedes, si a alguien le interesa este proyecto, puedan. Miren, este proyecto viene en la primera planta. Viene con su patio. Miren, ellos lo entregan así ya con esta malla. El patio, que se puede hacer cualquier cosa aquí. La verdad que me encantó este proyecto, miren. Ya el patio viene cerrado. Se puede hacer una jardinera, una terracita aquí abajo. Todo este patio del apartamento. Que lo entregan así. Con este patio. Bueno, aquí tenemos los teléfonos. Mírenlo aquí. Si usted quiere comunicarse. Este es el open house. Miren. 809-480-3791. Se pueden comunicar por WhatsApp. Y comunicarse. Yo no soy vendedora. Y simplemente le muestro. Por si acaso a usted le interesa. Porque el apartamento es tan bonito. Aquí en Ciudad Juan Bosch. Es muy bonito. Las calles todas son muy buenas, el agua es permanente. Entonces ellos tienen con la Asociación Popular. Me imagino que tendrán otros bancos, pero ellos están haciendo la promoción con la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos. Hola, mi gente hermosa, ¿cómo están? Espero que estén bien, que se encuentren bien, donde quiera que estén, si están en su casa, si están descansando. Hoy es domingo y me imagino que todos estarán descansando o estarán dando algún paseíto. Díganmelo a ver en qué anda mi gente. Ay, Dios mío, Jehová, yo no sé qué yo voy a hacer con esta agua, porque miren, ahorita subí una ropa, comenzó a caer un poquito de agua, la bajé, salió el sol resplandeciente, picante, la subí otra vez, la subí y está lloviendo otra vez. Señores, díganme a ver qué voy a hacer con esta temperatura. Voy a tener que hacerme una secadora sin tener chavo. Bueno, ¿hay cuánto voy a comprar secadora ahora? Jehová, ¿qué vamos a hacer, Padre de la Gloria? Ay, yo la voy a dejar allá arriba esa ropa, porque ya estoy cansada, ya la subo, ya la bajo. Bueno, mis amores, déjenme decirles que el fin de semana pasado yo estaba en Salcedo. Entonces, yo le voy a dejar algunos clips de unos videitos que yo hice, porque yo me di un baño de pueblo. Allá está, no sé si que había una feria o si estaban algunas patronales. El hecho es que estaban de estos juegos mecánicos,
Y lo quise grabar porque me trajo muchos recuerdos cuando yo estaba en mi campo, en las patronales, con las palomitas de maíz, con los algodones dulces, con los jueguitos, con la estrellita, con los caballitos, con todas esas cosas. Entonces me acordé de esos tiempos, cuando uno era niño, que uno iba a las patronales y le llevaban, uno se montaba en los juegos, todas esas cosas. Pues eso es lo que voy a dejar, esos clips, no antes de darle la bienvenida a los nuevos suscriptores que se están sumando. Bienvenido y gracias por suscribirse a mi canal y a los que están aquí todavía. También gracias por su apoyo, por ver mi video. Y no olvides, no olvides, no, a mí se me va la S de vez en cuando. Yo, primeramente, yo me la como la S. Y si no me la como, la pongo de más. Pero nada, eso es parte de mí, eso es crimen. Señores, regálenme un like, no sean tacaños, que eso no le cuesta nada. Pues nada, la voy a dejar esos clips con esos videos de cuando yo estaba allí en Salcedo. No sé si tendrá tan buena imagen porque era de noche. Pero vamos a ver. Después que le deje la imagen, no creo que grabe más, porque no quiero que este video sea tan largo. Pero si no le pongo más videos, si no grabo más. Gracias, muchas bendiciones, Dios me lo cuida, Dios me lo bendiga rica y abundantemente. Bye, con su amiga Cris por aquí. Educada con eso de la basura, como miren, como no hay basura en la calle, todo está muy limpio. Bueno, mis amores, la verdad que ha sido difícil porque hay mucha bulla, mucha música en la feria, entonces mucha música.
Estoy mostrando esta casa, mire qué linda, para que vean cómo va la Navidad aquí en Salcedo, cómo está la casa decorada.